Ahora sí con Yunuen, que ya nos tiene lo que nos va a presentar en manualidades. Ponga ojo. Tome nota todo el material. Hola, ¿qué tal, señora? Pues ya estamos otra vez conmigo. De nuevo le voy a repetir el material por si no alcanza a juntar todo. Mire, son dos hojas de foamy, una va a ser en color blanca y la otra en color naranja. Va a ser una bola de unicel del número 8 o del número 7, del que usted guste. Va a ser un retazo de tela del color que usted tenga, no hay ningún problema. En este caso yo elegí un calentador, que porque el otro se me perdió, ya no tenía par. Va a ser un silicón caliente, va a ser un plumón en color negro de punto fino, va a ser un rubor en color rosa, una brocha para rubor, va a ser un listón del color que usted quiera, va a ser unas tijeras, pintura plástica y va a ser una plancha para ropa. No se espante, señora, ahorita le voy a explicar para qué necesitamos todo esto. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer con la bola de unicel. La bola de unicel tiene como un margen todo alrededor, en medio. La vamos a cortar en dos partes. Ok, ¿cómo la cortamos sin que se haga fea? Vamos a calentar un cuchillo. Ya que esté muy caliente, lo vamos a deslizar por la parte de en medio y lo que va a ser cortar dos polos. Después de eso, vamos a tomar un pedazo de lo que es nuestro foamy en color blanco y vamos a poner abajo el pedacito que cortamos de la bolita y vamos a más o menos a medir. Nos damos cuenta que es la mitad, entonces vamos a cortar la mitad de foamy y ahora sí va a calentar la plancha de ropa. ¿Qué vamos a hacer con la plancha de ropas? Supongamos que esta sea, en este momento no la traemos. Vamos a calentar lo que es el foamy en la plancha, lo vamos a deslizar así, no sé, unas tres veces más o menos. Que no esté muy pegado si su plancha son de las que tienen vapor, para que la plancha no se quede marcada. Después de eso, el foamy va a quedar muy, muy flexible y lo que vamos a hacer, lo vamos a moldear y lo vamos a jalar todo. Y nos va a quedar de esta forma. Todo lo que nos sobre alrededor de foamy lo vamos a pegar hacia atrás con el silicón caliente. Y vamos a cortar una tirita de foamy al final. Vamos a poner alrededor de nuestra bolita, como se muestra aquí. Lo vamos a pegar con el silicón para que no se vea feo todos los bordes que quedan abajo. Después de eso, vamos a hacer lo que es la cara del mono de nieve. Vamos a cortar un pedacito que vamos a formar un cuadrito para lo que es la nariz. ¿Qué vamos a hacer? Como no se alcanza a ver, porque está muy pequeño, lo voy a hacer con este grande, pero lo voy a hacer en el chiquito. Vamos a doblar el foamy de esta manera, formando como un piquito, y en esta parte de aquí es donde vamos a poner todo el silicón. Ya que esté formado, nos va a quedar algo así, como un conito, como es el que tengo aquí. Está muy, 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 muy pequeño. Vamos a pegar esta parte que el piquito de arriba, le vamos a poner silicón y lo vamos a pegar aquí, en medio de lo que es toda la bola. Después, a los lados vamos a marcar unas ligeras chapitas con lo que es nuestro rubor. Que estas serían igualmente las chapitas del mono de nieve. Con nuestro plumón vamos a hacer lo que son los ojitos, basándonos mucho donde pusimos la nariz para que no se vean muy despegados. Y con la punta que tenemos más finita, vamos a hacer lo que es la boca, que va a ser más o menos como una U.
Así más o menos los va a quedar y le vamos a hacer unas cejitas. Ahora con el retacito que tenemos de tela, en este caso como yo tengo un calentador, solamente voy a hacer esto. Recuerden, sin tapar nada de la carita. Todo alrededor le vamos a poner silicón. Recuerde que debe de ser silicón caliente porque si usa el frío va a tardar mucho en secarse. Ya después de que pegamos lo que va a ser el gorro, vamos a cortar más o menos un aproximado, dependiendo lo grande que quiere su gorrito. Y con un mismo pedacito de tela que vamos a cortar, vamos a amarrar lo que es el gorrito por la parte de arriba. Después vamos a cortar un pedacito igual para la parte de abajo que va a ser la bufanda. Ya que tenga también su pedacito, su tablita, esa la puede decorar como usted guste, el color que le quiera poner, no hay ningún problema. Vamos a hacer esto y le vamos a hacer un nudito en la parte final. Y vamos a pegarlo igual con el silicón caliente. De este lado. Va a ser un bonito cartel navideño ya que se vienen las fiestas decembrina. Aquí está, mire, así más o menos queda. Va a quedar. Entonces, como lo muestro acá, se va a pegar en una tablita y ya usted le puede poner bienvenidos o feliz Navidad con la pintura plástica, obviamente, y lo que es este... el listoncito se lo vamos a colgar a los lados con unos clavitos arriba. O de igual manera, si los gusta poner atrás y simplemente ponerlo en un escritorio. Bueno, pues esta fue la manualidad de hoy, señora. Espero le guste mucho. Recuerda, si gusta llamarnos aquí a lo que es el foro, su llamada será bienvenida. Gracias. Hasta luego. La próxima semana nos vemos. Muchísimas gracias, Junuen. Esa manualidad, como dices, está muy ad hoc para estas fechas de diciembre que ya se acercan. Oye, sí, ya los monitos de nieve y todo eso, ya hay muchísimas casas arregladas de Navidad. Sí. Ya he ido a visitar algunas de mis amigas y ya tienen arreglado todo. Muchísimas gracias, Junuen. Excelente manualidad. Sí, además, ustedes ya vieron que no es nada costoso y puedes personalizar cualquier elemento, cualquier cosa ahí en casa, en la oficina, en algún evento, estos que hacen para conocer muchas personas, pues ahí está personalizado el mensaje con tu muñequito de nieve. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Ustedes espero que lo hayan notado en casa.